Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Pues sí, en efecto, si les gusta Gilmore Girls, les garantizo que les va a gustar Henry James. Y no solo por la reconocida y evidente inspiración de la serie en las novelas del autor, sino además y sobre todo porque ver una y leer las otras es ser nuevamente joven. Es concebir la vida nuevamente como un infinito y restricto de posibilidades. Es tenerla por delante. Así que los invito a rejuvenecer. Acompañar a estas protagonistas en las decisiones que deben tomar, a escoger entre los miles de caminos posibles que tienen por delante, a ser jóvenes, a recorrer nuevamente esas instancias cuando la vida parecía infinita. Acompáñenme y vamos a hacer una cosa. Leamos juntos inicialmente Daisy Miller. Aquí la tengo en inglés, es lo mismo en español. Si puedes saber en inglés, háganle esfuerzo, echen la prosa en inglés porque es muy sabrosa. Y si no, léanla en español, no tiene ningún problema. Y leamos esta. Esta es una invitación mía, es gratis, cualquiera puede participar. Y si les gusta, como les garantizo que les va a gustar, abordemos la obra cumbre, Retrato de una dama, y leámosla juntos. Leámosla juntos y rejuvenezcamos algunos años. Volvamos a tener la vida por delante. Volvamos a verla como un infinito inagotable. Acompáñame. Mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant.